lo tienen ustedes a San Lorenzo. Aquí está movido. En un recibimiento extraordinario a la San Lorenzo de Almagro. Si el fútbol argentino tiene campeón esta tarde, el campeón es San Lorenzo. Si le gana a Boca, se queda con el título. Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen con todos ustedes. Aparece Boca. Aquí pero se llevó Ledesma, que sale con Morel. Riquelme y el centro, Biatre. Sobre el sector izquierdo para Aureliano Torres. Levantó la cabeza, pelotazo largo para Vergesio. Va Vergesio, va Vergesio. El rebote para Benzegués. Benzegués, Benzegués. Sigue Benzegués. Solari con la derecha. ¿Sabes por qué del arquero García? Porque le pareció a donde estaba. Está mal parado San Lorenzo, me parece bien. Si la baja es Palacio Libre. ¡Palacio Libre! ¡Palacio Libre! Que sacó bien para Dátolo. Riquelme para Palacio. Palacio, Boca 2, San Lorenzo 1. De un tiro esquina de San Lorenzo, como estamos viendo, sale el envío sobre la izquierda. Dátolo que levanta la pelota, el toque hacia adentro. Todo fácil para Boca, todo sencillo, todo simple, todo preciso. Pero prácticamente solo, parecía que tocaba con derecha hacia el otro lado. La entregaron para Dátolo. Biatri por el segundo palo. Biatri la quiso bajar. Chávez, Chávez. Señoras y señores, ganó Boca. Boca acaba de ganarle a San Lorenzo de Almagro por 3-1. Tiene que jugar frente a Tigre el próximo martes a las 9:45 de la noche. Para ese partido Boca no puede contar ni con Vargas ni con Juan Román Riquelme. Boca le ha ganado a San Lorenzo por 3-1 en una dramática definición del campeonato de la República Argentina, el torneo más competitivo del mundo. Nos vamos, que tengan ustedes muy buenas tardes, gracias por su compañía. No se define todavía el campeonato el próximo martes. Boca sin Riquelme, sin Vargas, frente a Tigre.